Y es que un choque entre dos vehículos en la Panamericana de 35 que une Sangolquí con Tambillo dejó cuatro personas fallecidas y una herida. El conductor del camión implicado desapareció del lugar. Ocurrió en la madrugada. Conductores que circulaban a esa hora por la carretera se percataron del choque de dos vehículos, uno tipo 4x4 y el otro un camión con cajón de madera. En el lugar existía poca luz. Los curiosos nunca se imaginaron de la magnitud del impacto, hasta cuando llegaron socorristas y ayudados con linternas revelaron la gravedad del accidente de tránsito. En el hecho se suscitó la pérdida de cuatro vidas humanas. Los cuatro ocupantes del automotor pequeño quedaron atrapados en la cabina. Fue necesario que rescatistas del cuerpo de bomberos corten las latas para poder sacarlos. En el interior viajaban dos hombres y dos mujeres. Las técnicas de extricación vehicular para poder liberar los cuatro cadáveres del vehículo tipo vital. El impacto mortal se registró en este sector, conocido como Cuendina, en la carretera E35. El camión circulaba de Tambillo a Sangolquí. Y el vehículo pequeño, en sentido contrario. Una de las parejas era de nacionalidad venezolana, la otra ecuatoriana. Presumen que eran compañeros de trabajo que estaban regresando a casa. Las hipótesis de la policía, que el auto pequeño invadió vía, tal vez cansancio. Las razones se investigan, nada está confirmado. Tener la hipótesis de que el vehículo pequeño de alguna manera invadieron el carril en donde venía pues el otro vehículo, el camión blanco. Quien viajaba como copiloto del camión fue encontrado a 200 metros más allá de donde quedaron los vehículos. Salió por cuenta propia, pero conforme pasaban los minutos, su cuadro de salud iba empeorando. Ahora es un testigo clave para las investigaciones, aunque por su delicado estado no han podido tomar su versión. Había salido del vehículo camión. El chofer del pesado vehículo no fue encontrado en el sitio. Presumen que herido, o al menos con lesiones graves, logró abandonar la escena. El chofer dado a la fuga, el chofer no se le encontró en el vehículo. Hasta el departamento forense de la policía llegaron familiares de la pareja de ecuatorianos para realizar los trámites de defunción y retirar los cuerpos. No así de los venezolanos, seguramente en las próximas horas arribarán a reconocer los cadáveres, amigos y conocidos de los extranjeros. En Quito informó Iván Casamen.